Dice la investigación, afirma que Koldo mantuvo influencia, atención, con al menos 5 cargos de Óscar Puente. En una intervención telefónica grabada el pasado 29 de enero, se pone de relieve que con la ayuda de Ábalos trató de mediar en el actual Ministerio de Transportes. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha concluido que el presunto líder de la trama corrupta de las mascarillas frente al COVID-19, Koldo García, mantuvo un nivel de influencia en la esfera política hasta fechas muy recientes. A mí me hace esto gracia cuando dicen que el presunto líder de la trama corrupta, el pobre Koldo, es un desgraciado en esto. Es el chico de los recaos. Aquí hay un líder y está arriba del todo. De hecho, ya salen los papeles. Uno ya sale los papeles. Que es el señor Ábalos. En las informaciones ya salen también noticias relacionadas con la señora Begoña. Que luego, amigos, no se lo pierdan porque vamos a hacer un bloque especial de esta señora. También sale Cerdá. O sea, Koldo no era nadie. Porque además hay 5 ministerios implicados. ¿Va a ser Koldo que mueva todo esto? Todos los periodistas coinciden en que es inminente ese oficio del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de liberar ese oficio al Tribunal Supremo para que se impute formalmente o se investigue formalmente a el señor Ábalos, si el Tribunal Supremo lo cree conveniente, porque esta prerrogativa que tienen los políticos que son aforados, tienen la prerrogativa de que el Tribunal Supremo hace un nuevo análisis y una investigación a ver si realmente hay esos indicios, aunque el juzgado por un lado lo crea pertinente ser declarado investigado, pues el Tribunal Supremo otra vez hace otra investigación. Y esto va a ser, es inminente ya, ¿eh? Ya a lo mejor mañana mismo tendremos noticias en cuanto a esto.